La polémica ordenanza municipal que multa con hasta 5 UTMs a quienes duermen, pernoctan o limosnean en los espacios públicos dictada por la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, generó polémicas. Según indicó la jefa comunal, la medida apunta a otorgar seguridad, orden y recuperar espacios públicos. Cifras entregadas por el Ministerio del Desarrollo Social y que corresponden al último registro social calle, se estima que en Tarapacá el 4,1% de la población vive en la calle, es decir, 435 personas. ¿Qué les parece esta medida a los iquiqueños? ¿Se debe multar a quienes acampan o piden dinero en plazas o playas? Esta ordenanza que sacó la Municipalidad de Antofagasta de empezar a cobrarle a la gente que vive en situación de calle a multarlo. Con 5 UTMs. ¿Qué te parece a ti esa...? Irrisorio. ¿Por qué? Promesas de políticos, eso no se va a dar. Eso es gente que quiere hacer sentir a la gente más segura. Creo que no. ¿Por qué no? Porque ¿de dónde va a sacar plata? Es como imposible, po. Ya. Porque ¿de dónde se va a sacar plata esa gente para pagar si no tiene para dormir? Esta gente que está en situación de calle debería estar en un galpón o un refugio. Donde no estén en la calle, porque la calle es peligrosa en la noche. Pero no cobrarle multa. No, por supuesto que no cobrarle multa, porque si es gente de calle, ¿cómo va a pagar? Desde la Municipalidad de Iquique, en tanto, descartaron adoptar una postura como la de Karen Rojo, señalando que ni siquiera se ha discutido. No está en este minuto en evaluación el cobro de multa, aplicación de alguna sanción. Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito tampoco compartió la forma en que la ordenanza municipal busca darle seguridad a los espacios públicos. Es importante, eso no cabe duda. Es un tema que tiene que ser abordado de forma seria por el municipio y por otros órganos del Estado. La discusión es si la multa es un desincentivo para estas personas. Nosotros como subsecretaría no creemos que es la mejor forma. Una postura de parte de la alcaldesa de Antofagasta que no pasó para nada desapercibida, más aún con las cerca de 430 personas hasta ahora catastradas que en Iquique no tienen techo ni dinero para pagar una eventual multa municipal.